We'll be right back.
Bienvenidos a todos. Mi nombre es Andrea Silva y en esta oportunidad seré la moderadora del webinar. Como verán, estamos transmitiendo desde una nueva plataforma. A la brevedad les estaré ampliando la información para que puedan aprovecharla al máximo. En primer lugar, quiero agradecerles su participación en este espacio. También agradecer a nuestros panelistas, Guillermo Pereira, quien es analista de seguridad de la CNIC, y a Graciela Martínez, líder de la CNIC CSIET. Ellos llevarán a cabo la presentación titulada HoneyNet de la CNIC descubre el funcionamiento de los ataques de seguridad en la red. Antes de darles la palabra, voy a contarles brevemente la dinámica del webinar. Hemos comenzado a las 18 UTC y la duración va a ser de aproximadamente 60 minutos. Ahora quiero contarles algo muy importante. Como verán, pueden visualizar en la pantalla, sobre su derecha, tres pestañas que dicen chat, personas y Q&A. La pestaña del chat la utilizaremos por parte de la CNIC para poder brindarles información a lo largo del webinar y ustedes podrán realizar sus comentarios. Dentro de la pestaña de personas, podrán visualizar todos los participantes conectados e interactuar con ellos. Cliquean sobre la persona y podrán realizar una llamada o enviar un mensaje. Por último, la pestaña de Q&A, les solicitamos que únicamente la utilicen para realizar preguntas relacionadas con el webinar en curso, ¿sí? Ya que las que estén en el chat las vamos a poder leer. Vamos a reservar unos minutos al final de la presentación para dar respuesta a todas las preguntas que hicieron. Por otra parte, dentro de esta plataforma, como habrán visto, pueden elegir el canal de interpretación que deseen. Está disponible en español, inglés y portugués. Tienen que elegir donde dice sesiones a cuál desean acceder. También les comentamos que este webinar va a ser grabado y en los próximos días recibirán un link en la casilla de mail donde se registraron con la presentación y la grabación de este webinar. Por último, para cualquier comentario o consulta sobre webinars, por favor escribir a training@lacnic.net y consultar la página de webinars dentro del sitio de Lacnic. Ahora sí, es todo por mi parte. Les voy a dar la palabra a Graciela y Guillermo para que comiencen. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrea, por la introducción. Bueno, mientras Guillermo va compartiendo la pantalla, les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con este webinar. Nosotros queremos traerles o dejarles, mejor dicho, una idea de lo que consta el proyecto de HoneyNet del CSIRT. Con Guillermo van a tener todos los detalles del mismo. Y conmigo vamos a tener al inicio una breve introducción y descripción de lo que es el CNIC CSIRT. El CSIRT es el Centro de Respuestas a Incidentes de Seguridad del CNIC. Nosotros tenemos como comunidad objetivo o constituency, como se conoce en inglés, a nuestros asociados del CNIC. El rol que tenemos nosotros relativo a los reportes de incidentes de seguridad es un rol de coordinación. Nosotros lo que hacemos es escalar los reportes recibidos a las organizaciones y ponemos en contacto a las organizaciones, o sea, hacemos una suerte de intermediación entre las organizaciones cuando tienen sus recursos afectados, unas a otras. Nosotros no tenemos autoridad sobre las operaciones de las organizaciones, o sea que si nosotros nos hacen algún reporte de seguridad, nosotros podremos recomendarles alguna acción de mitigación y enseguida los vamos a poner en contacto con quien los pueda ayudar a resolver el problema, pero no podemos mandatar a ninguna organización a realizar ninguna acción sobre sus redes o infraestructuras. Nosotros en el sitio del CSIRT de la CNIC, publicamos estadísticas. Estas estadísticas les muestran el tipo de incidentes que nos reportan nuestras organizaciones, los tipos de incidentes
que nosotros hemos gestionado a lo largo de nuestra existencia como CECIRT y como WARP antes. Estas estadísticas son importantes para ustedes que están, bueno, en la administración de vuestros sistemas, porque les da una idea de qué es lo que está pasando en la región, para qué se están mal utilizando esos recursos por culpa de los atacantes. Entonces, con esta información ustedes pueden, la pueden usar como herramienta también para, bueno, prevenir y tomar acciones preventivas en vez de tener que tomar acciones reactivas después que hemos sido atacados. También les puede servir para hacer alguna planificación de vuestras actividades de awareness con vuestro staff y también para vuestras comunidades. Nosotros tenemos un punto de reporte de los para que ustedes nos puedan reportar los incidentes de seguridad donde estén involucrados los recursos que están bajo la administración del ACNIC. Estos formularios los pueden encontrar en nuestro sitio. Un formulario es para reportes comunes y el otro formulario es exclusivamente para las LEAs, fiscalías, bueno, la policía, Interpol y esas organizaciones que a veces precisan obtener determinada información, y ahí en ese formulario nosotros los ayudamos. También es importante que para ustedes, si conocen, si están participando personas que están vinculadas a las LEAs o aquellos que trabajan cerca de las LEAs, sepan que también tenemos en nuestro sitio información donde les explicamos qué información le podemos brindar y cuál no, y cuáles son bueno, los procedimientos para obtener esa información. Y ahora sí, no los entretengo más y los dejo con la palabra de Guillermo, que Guillermo es el analista de seguridad de CECIRT del ACNIC. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de qué es una honeypot. ¿Tienes el micrófono abierto? ¿Qué es una honeypot? Bueno, ¿qué es un honeypot? Es un sistema informático que simula ser vulnerable con el objetivo de atraer ataques y poder recolectar información. Estos sistemas pueden ser utilizados para distraer la atención de los atacantes de los sistemas reales que son valiosos para la empresa. En sí, estos sistemas que simulan ser vulnerables pueden ser utilizados tanto para prevenir ataques, para de forma tomar acciones preventivas y para hacer investigación de los mismos. Posibles aplicaciones de estos sistemas se pueden utilizar para detectar y prevenir ataques, como dije. Es decir, poniendo un sistema, instalando un sistema de estos, podemos ver, por ejemplo, desde qué IP se están conectando los atacantes, ya que si es un sistema está instalado ahí para atrapar, simulando ser un atacante, nadie tiene que conectarse al mismo. Por lo tanto, si conseguimos una IP que está intentando conectar a ese sistema, sabemos que no es una IP real o una IP buena. Podríamos tomar acciones como bloquear en el firewall o acciones como bloquear determinados patrones que están realizando. Otra cosa que se puede usar es para recolectar malware. Estos sistemas, hay varios de estos sistemas que recolectan malware, ahora les voy a comentar. Se puede analizar este malware que descargan los atacantes en esta honeypot y estudiar el comportamiento de los mismos sin tener que vulnerar una máquina real. Extraer indicadores de compromiso de tanto desde el malware como de las acciones que van haciendo los atacantes en este honeypot. Se pueden extraer indicadores de compromiso como sea IP, puertos, versiones de software para alimentar, por ejemplo, un CIEM, un recolector de eventos central.
También sirve para detectar sistemas comprometidos. Este es uno de los puntos que nos interesó a nosotros en el proyecto, intentar detectar sistemas comprometidos dentro de Latinoamérica y el Caribe, para poder alertar a las organizaciones y desviar la atención de los atacantes. Por ejemplo, se puede instalar algunos sistemas, ahora les voy a comentar, por ejemplo, cuál. Simulan ser cientos de máquinas. En una máquina sola podés simular cientos de máquinas para ocultar de alguna forma el servidor real. ¿Qué tipos de honeypot hay? Nosotros las dividimos en tres categorías, que son baja interactividad, media interactividad y alta interactividad. Las de baja interactividad son los honeypots que simulan un servicio o aplicación, pero no tienen interacción con el. El atacante no puede tener interacción completa con el mismo. Puede ser, por ejemplo, dejar escuchando en algún puerto, o tenés un servidor con un puerto SSH real y uno de cebo o honeypot para que si intentan conectarse a ese puerto SSH, sabes que no es una buena conexión, pero no van a poder entrar, les va a dar un error, por ejemplo, y no van a poder ingresar por SSH, Telnet o lo que sea a ese puerto. De media interactividad, en media interactividad, los atacantes ahí sí ya podrían ingresar al sistema, pero tendrían una limitantes, no pueden ejecutar demasiados comandos en ese sistema. Estos son los que elegimos nosotros de media interactividad para analizar el comportamiento de los atacantes. Y de alta interactividad son servidores Linux, por ejemplo, o Windows, reales, son reales, pero destinados para laboratorio, para que los atacantes tengan completo control, completa acción en estos sistemas y mediante algún honeypot proxy analizar qué comandos ejecutan en este sistema, qué malware descargan, desde dónde, desde qué país, desde qué IP, etc. En estos de alta interactividad son los más difíciles de mantener, ya que van a tener acceso completo al sistema, pero son los que más información brindan, por supuesto. Algunos ejemplos de honeypots que hay de software abierto. Por ejemplo, tenemos a DionaEA, que es una imagen que es una imagen Linux que simula varios servicios. Podés hacerle que simule SSH, FTP, HTTP, y los atacantes van a escanear este sistema. No van a poder ingresar, pero va a quedar todo registrado desde dónde se conectó. Por ejemplo, las passwords que intentaron con las que intentaron ingresar, los puertos, etc. Hay uno que es de baja interactividad, que es Compot, por si hay algunos que tienen un control de infraestructura de una fábrica, por ejemplo, simula ser un software SCADA, deja un servicio web expuesto para que los atacantes piensen que hay un servicio de alguna empresa, de una fábrica expuesto, y ahí también pueden detectar desde qué IP, desde qué puertos se conectaron. Honeyd es un demonio Linux, un pequeño demonio que sirve para simular varios tipos de servicios, por ejemplo también SSH, Telnet, y podés con Honeyd pueden generar cientos de sistemas en un solo servidor. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un servidor real de la empresa con SSH expuesto, pero instalamos Honeyd en un sistema al lado de este, simulando, se pueden simular que tenga más de 60.000 hosts en uno y ocultar, por ejemplo, el host real, y que los atacantes se entretengan y pierdan tiempo en este, con Honeyd, que se entretengan y pierdan tiempo escaneando este sistema y pierdan de vista el real, por ejemplo.
Tenemos también de media interactividad, que tenemos por ejemplo Hornet, que también este Hornet simula una red de sistemas, expone por ejemplo SSH, los atacantes van a entrar a este sistema por SSH, y cuando hagan dentro de este sistema, intenten hacer un pivot, intenten cambiarse a otro sistema o escanear la red, van a ver cientos de hosts en la red, pero en verdad van a estar en esta red virtual que les genera este honeypot. Van a estar perdiendo tiempo y es una de las formas para disimular los hosts reales. Van a estar adentro de este sistema controlado, no van a poder salir. Y está Kauri, que es uno de los que elegimos nosotros para nuestro proyecto, que Kauri puede ser tanto de alta interactividad como media de interactividad, puede exponer SSH y Telnet, está basada en otro honeypot que ya perdió, fue suplantado por Kauri, Kipo fue suplantado por Kauri. Y se puede utilizar como media interactividad, ya que los atacantes pueden entrar a Kauri, Kauri les genera un ambiente virtual, ellos pueden ejecutar algunos comandos básicos, pueden descargar malware, por ejemplo, queda guardado, y todas esas acciones que realizan los atacantes, tanto desde entrar al sistema, las passwords que usan, desde qué IP se conectan, los comandos que intentan ejecutar, y las URLs de dónde descargan el malware, todo eso queda registrado. Pero tienen un sistema básico para ejecutar, no tienen un Linux completo, simula ser un Linux Kauri. Pero Kauri también puede ser utilizado como alta interactividad, como un sistema proxy. Se configura como un sistema proxy y colocando un Linux o un Windows detrás de Kauri, Kauri registra todos los pasos que ejecuta el atacante, pero va a tener del otro lado un sistema completo para vulnerar. Algunas topologías de cómo se puede instalar un honeypot, se puede instalar delante del firewall. Acá es la versión más simple y segura, ya que los atacantes van a entrar al honeypot y no van a pasar la LAN nuestra. Este es el que tenemos más control porque lo podemos parar todos los ataques con el firewall, podemos evitar que todas las conexiones dentro de honeypot pasen a nuestra red, pero es la que menos... No podemos detectar ataques internos, por ejemplo, si uno de nuestros hosts internos fue vulnerado, el honeypot no se va a enterar, y si intenta hacer... A cambiarse de máquina, nuestro honeypot no se va a enterar, va a ser solo el logueo de ataques, de registro de ataques externos. Se puede colocar detrás del firewall, ahí ya perdemos un poco el control del tema de firewall, de controlarlo con el firewall, pero podemos detectar ataques, si uno de nuestros hosts fue vulnerado, podemos detectar ataques internos de nuestra red. Se puede colocar en una DMZ, o en una red de laboratorio también. En la DMZ podemos controlar los ataques que suceden dentro de nuestros servidores. Y en la de laboratorio podríamos colocarlo en una red de laboratorio y estar seguros de que no pase a nuestras otras redes. Bueno, les voy a hablar de nuestro proyecto. El CSIR de LACNIC recibe varias estadísticas de organizaciones externas. Entonces decidimos tener nuestras propias estadísticas para poder realizar nuestras propias conclusiones, para conocer también los ataques más frecuentes que ocurren acá en América Latina, que son de origen de América Latina y el Caribe, y también que son víctimas de América Latina y el Caribe. Para esto creamos una red de honeypots de media interactividad, utilizamos Kauri para realizar esto. Se instalan estos sensores en las organizaciones que son voluntarias. Y todas estas acciones que realizan los atacantes son centralizadas en un servidor
para luego crear estadísticas para los colaboradores y para la comunidad también. Les voy a contar ahí, son los países que forman parte de la red de sensores. Tenemos 18 sensores en este momento. Hay varios países que ya están en la HoneyNet. Los requerimientos para unirse a la red son mínimos. Intentamos que sean mínimos para que cualquier organización pueda unirse a la misma. Con solamente una Raspberry versión 2 o superior, con una Raspberry 3 funciona excelente, con solo una gigabyte de RAM, 16 de gigabyte interna y un sistema bien light, con poco peso, ya estaría funcionando nuestros sensores. El sistema es bien simple, tenemos los sensores distribuidos en Latinoamérica. Estos sensores se comunican con un servidor central, que es un Modern Honey Network, está en GitHub, es un código abierto, y este servidor central se comunica con un servidor de estadísticas, donde los voluntarios que tienen sus sensores pueden ir a ver todas las estadísticas de toda la red. Les voy a contar algunas estadísticas que han ocurrido en esta mitad del año. Por ejemplo, las contraseñas más utilizadas por los atacantes. Sabemos que van a utilizar las contraseñas más utilizadas por la gente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, 1, 2, 3, admin, admin, por ejemplo. Pero leyendo en varios proyectos de estos de Honeypot, siempre está a la cabeza la password endproc. Y esto responde, por algunos estudios, a malware de minado de criptomonedas. Utilizan esta password como primera opción para ingresar a los sistemas. Y luego tenemos las passwords clásicas del 1 al 9, del 1 al 8, test, query. También tenemos los usuarios más utilizados, que la combinación más común es nproc. También admin, default, user. Tenemos muchas conexiones intentando vulnerar MikroTik, los routers de MikroTik. Y tenemos otros como Profile 1, User, Test, los comunes de siempre. Podemos ver acá los países orígenes de los ataques. Tenemos, por ejemplo, Irlanda, China, Panamá, Estados Unidos, Rusia. Esos son los que más se destacan, Brasil, como orígenes de los ataques de global. Ahora les muestro de orígenes de los ataques desde Latinoamérica y el Caribe. Estas son IPs que interactuaron con nuestra red intentando vulnerar los sensores. En el centro tenemos a Panamá, tenemos a Argentina, Brasil, México, esos son los que se destacan. Dentro del dashboard de nuestro sistema se pueden también ver por ASN de Latinoamérica, se pueden ver por las IP más atacantes. Se pueden ver también comandos ejecutados por los atacantes. Los top 10 de comandos más ejecutados son estos, y se puede ver que lo primero que hace un atacante es analizar el sistema, ver de qué está compuesto el sistema, cuánta CPU tiene, cuánta memoria tiene, cuánto le queda libre de memoria, ver el sistema de archivos, ver si tiene algo, qué comandos tiene, quién está conectado. Tareas que se están ejecutando en este momento, hacen como top 10 de comandos. Lo primero que hacen los atacantes es analizar el sistema, a ver en qué sistema ingresaron. Acá hay algunas URL donde estas son las de julio, donde descargan los malware. Se pueden, todo esto queda registrado.
Este es el top 10 de julio, de dónde descargaron malware. Hicimos una comparación con VirusTotal y la mayoría de estas URLs fueron detectadas por VirusTotal, así que si deciden instalarse un honeypot en su red para detectar este tipo de URLs, bueno, es más o menos lo que detectan un antivirus. Podrían adelantarse a que el antivirus suba la firma e instalar un tipo de honeypot de este y bloquear este tipo de URLs, por ejemplo, donde están los malwares, donde descargan los malwares. Y la mayoría de estos sistemas son sistemas vulnerados que los atacantes les inyectan este tipo de software. Ahí a la derecha les comparo con VirusTotal con la URL que detectó nuestra red con VirusTotal y la mayoría son detectadas. Como en el posición 7, por ejemplo, lo detectó un antivirus solo. Así que está bueno adelantarse a estos antivirus. Y bueno, algunas ideas a futuro. Estaría bueno conectarlo a MIS para poder compartirlo con otros MIS de la región. MIS es un sistema para compartir indicadores de compromiso. Enviar IPs a Milagnic. En Milagnic hay un módulo de seguridad donde pueden ingresar y ya les estamos enviando datos de otras organizaciones que también tienen sistemas de detección de botnet, de detección de spam. Ya en ese módulo se está recibiendo información de seguridad. La idea es alimentar con la red de sensores a Milagnic y que las organizaciones puedan ver cómo estas IPs están siendo utilizadas para atacar sistemas. Estaría bueno, unas ideas es agregar soporte a IPv6, ya que Kouri acepta IPv6, empezar a detectar ataques de IPv6 maliciosos, integrar nuevos tipos de honeypot, por ejemplo, agregar no solo Kouri, otros tipos de honeypot, y por ejemplo, alimentar algún sistema de análisis de malware, también para extraer indicadores de compromiso. Bueno, creo que capaz que fui un poco rápido, espero que no los haya atomizado. Ah, esto quedó mal, disculpen. Esto es net. Compartí mal la presentación. Grace, no sé si quieres agregar. Muchas gracias, Guillermo. No, lo que está bueno, por ejemplo, con lo que les comentaba Guillermo, que muestra el dashboard de la HoneyNet, por ejemplo, qué comandos utilizan o los más utilizados o utilizados en determinados ataques. Entonces, eso, por ejemplo, a una organización le puede ser útil porque si sufre un ataque, podría decir, bueno, con esto, con esta información yo podría buscar determinados patrones en los logs o también me podría ayudar, porque es muy útil tener escrito un procedimiento, cómo voy a proceder, qué acciones voy a tomar en la organización si estoy enfrente a un ataque de determinado tipo. Entonces, capaz que con esto uno aprende un poco más y entonces en ese procedimiento puede agregarle algún dato, alguna información que diga, bueno, si estoy frente a un ataque tal, puedo estar buscando estas cosas en los logs o determinados artefactos en determinados sistemas. Ustedes saben que en los que trabajan en seguridad saben que un artefacto es los rastros que deja un atacante dentro de un sistema. Y bueno, eso por ejemplo, es una de las grandes utilidades que puede brindarnos la información del dashboard, además de todo lo que dijo Guillermo, esto es un ejemplo. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Guillermo y Graciela. Estás muteada, me parece, Andrea. Ahí me escuchan bien. Hola. Te escucho, bien. Andrea. Muchas gracias a ambos por toda la información que nos brindaron. A continuación vamos a dar unos minutitos para que realicen preguntas.
Recuerden, por favor, escribirlas dentro de la pestaña que dice Q&A o Q&A, ya que los mensajes que estén en el chat no los vamos a poder trasladar, ¿sí? Es la tercera pestaña que pueden visualizar en la pantalla, en el lado derecho de la pantalla. Vamos a darles unos segunditos para que puedan volcar ahí sus consultas. Bien, aquí tenemos una pregunta de Carlos Maldonado, que dice, ¿la CNIC CECIRT ofrece IOC hacia los asociados? Graciela, no sé si tú querés responder. Bueno, sí. Hola, muchas gracias por la pregunta. Nosotros estamos tenemos en desarrollo un proyectito para agrandar después nuestros servicios a los asociados. Lo que sí hacemos es enviar notificaciones de servidores de DNS abiertos, tanto sea que estén configurados en hiperversión 4 y en hiperversión 6. Eso le enviamos notificaciones a los asociados que tienen sus recursos involucrados en este tipo de configuración de DNS, porque como ya saben, estos pueden ser utilizados para hacer ataques, a atacar a otras infraestructuras. Y también, cuando el impacto de ciertas vulnerabilidades o de ciertos riesgos que nosotros encontramos que están en la vuelta o algunas amenazas o algún zero day es grande, emitimos alertas y armamos algún documentito que compartimos con nuestros asociados. Y indicadores de compromiso, ya a la brevedad estaremos implementando algo por el estilo. Gracias. Excelente, tenemos otra consulta de Daniel Ortega que dice, ¿cómo hacemos para ser partícipes de estos sensores? Para ser partícipes de estos sensores, les estamos solicitando una IP pública dedicada al sensor y un sistema, como les había comentado en la PPT, que es un sistema básico con 1 GB de RAM y poco de disco, es un Linux. Ya pueden participar, nos envían un correo a cecirt@lacni.net seguimos en contacto. Ustedes me brindan un acceso, los instalamos juntos y ya les doy acceso a las estadísticas. Excelente. Tenemos otra consulta de Marvin Girón. ¿Cuáles son los requerimientos en cuanto a recursos IP, ya sean privadas y públicas? Se refiere a requerimientos para participar en la HoneyNet. No tengo mucha más información. Esa fue la consulta que nos hizo. Sí. Ahí está. Sí, contestaré yo. Sí, como le explicaba en la pregunta anterior, los requerimientos es una IP pública dedicada. Si quiere instalar más sensores, sería una IP por cada sensor. Estamos analizando con una de las organizaciones poner una IP privada, ya que ha tenido malware dentro de la red privada. Pero en principio sería una IP pública dedicada para el sensor. Bien, tenemos una consulta de Oraldo Raimundo. Tengo MikroTik de borde. Este está configurado para bloquear intentos de acceso por Telnet, SSH y escaneo de puertos. ¿Se puede enviar esta información en la parte de seguridad de la página de la CNIC? Supongo que podemos recibir, si él quiere enviar información para que para que nosotros lo agreguemos a las estadísticas regionales, que se ponga en contacto con nosotros y vemos la forma de que nos envíe esa información. Sí, podríamos agregarlo. Lo que no vamos a hacer nunca, es decir, es divulgar fuentes ni nada, eso quedan
en el conjunto de las estadísticas de lo que se ve en la región. Pero no, 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 la idea no es acusar ni acusar a quién ni nada, sino la idea es tener una idea de lo que sucede en la región para que nos sirva para saber lo que está pasando y poder tomar acciones tanto proactivas como, bueno, ojalá que no sean reactivas. Gracias. Bien. Siguiente consulta de Carlos Maldonado. ¿Cuándo estaría iniciando el proyecto sobre MISP? Bueno, esa es una de las soluciones, no sé si sería solución la palabra más correcta, pero que estamos analizando. No tenemos esa respuesta todavía. Cuando lo tengamos, lo vamos a hacer conocer a nuestros asociados, que es a quien a quien tenemos dirigidos nuestros mayores esfuerzos, ¿no? Para colaborar con ellos. Gracias. Bien. Siguiente pregunta de Paulo Angelo Resende, es en inglés. Are raw data collected on the network shared with members? If yes, how is it done? Thank you. No se recogen datos de la red, no son conexiones que le llegan a ese sensor, pero no se recogen datos de la red, son IPs expuestas a internet y se recogen esa información. No sé si eso es lo que se refiere. Si no, capaz que se refiere a qué hacemos con esa información que recolectamos. No. Y sí, la idea, si es eso a lo que se refiere, la idea es ponerlo, llevarlo a extraer los indicadores de compromiso como IPs, solo la de Latinoamérica, extraer, por ejemplo, las IPs, el comportamiento, clasificarlo de alguna forma y enviarlo al módulo de seguridad de Milagni. No sé si eso es a lo que se refiere. Bien, sí, se refería a eso. Acá nos consulta Paulo Coimbra, ¿cuál es el correo para participar de este proyecto? No sé si se puede escribir en un lado, cecirt@lagni.net. Bien, sí, ahora lo escribimos en el chat. Siguiente consulta de Andrés Zuniga, dice, ¿qué tipo de información de la arquitectura empresarial se envía a la Honeynet? Ninguna. No, de información de la arquitectura empresarial, ninguna, ¿no? No. Sí. La información es así, yo tengo el sensor expuesto y ese sensor recibe tráfico de posibles ataques. Ese tráfico lo que queda en el sensor y se comparte con el sensor, con el servidor central, que es el que recolecta esa información para poder mostrarle en el dashboard a el dueño de ese recurso qué es lo que está pasando en ese sensor. Y además se colecta, se junta con todos los sensores para que todos los que participan en las cabines sepan lo que está pasando en general con determinados ataques. Pero no se pueden, los dueños de los sensores no pueden ver lo que pasa en la red del otro. Solamente pueden tener un panorama general de lo que está mostrando la red de sensores. Cada participante, dueño de un sensor, ve lo que pasa en su propio sensor. Después lo que ve es algo en general. Déjame ver. Sí. Ponele mute. No, quería aclararle también que el dueño de cada sensor tiene completo control también del sensor en conjunto con nosotros y puede extraer de ese sensor, puede extraer el malware que queda depositado en su sensor y todos los logs. Ellos también lo pueden enviar a su recolector de eventos y analizarlo a su manera. Y puede ver todo lo que recolectamos nosotros, ustedes, si se unen, se puede ver.
en el sistema. Perfecto, tengo otra consulta de Genoveva Espejo. Dice, ¿los sensores tienen algún requisito a nivel de hardware y software? Sí, tienen, es un sistema bien liviano, funciona solamente con 1 GB de RAM, 16 GB de disco duro y es un Linux 1804, un Ubuntu 1804 o 2004, ya funcionaría. Es lo más simple posible. También puede correr en una Raspberry Pi con una Raspbian Lite, ya estaría funcionando. Excelente. No tenemos más preguntas por el momento. La consulta que les realicé anteriormente en inglés, no sé si la recuerdan, se las puedo volver a leer. Se refería a attackers IPs, por ejemplo, decía. No sé si quieren que les vuelva a leer la pregunta en inglés. Sí, por favor. Bien. Decía, para las intérpretes, la voy a volver a leer en inglés. Dice, are raw data collected on the network shared with members? If yes, how is it done? No, no se comparte. No. Categóricamente la respuesta es no. Bien. Tengo una consulta más de Víctor Figueroa. Nosotros participamos de una red de sensores con Shadow Server. ¿Podemos utilizar los mismos equipos o tienen que ser equipos dedicados? No, creo que preferimos que sean dedicados porque tienen nuestra propia configuración. ¿No? O podríamos estudiarlo, pero en principio te diría que no. Estaría bueno tener los propios. Bien. Tenemos otra consulta de Sebastián Meade, dice, ¿la información del sensor puede ser revisada para recopilarla de forma privada al mismo tiempo que la CNIC? Sí, se puede. Cada dueño de sensor puede utilizar esa información de su sensor para lo que desee. Hola Andrés, estás muteada, no te escucho. Disculpen, tengo otra consulta de Maribaldo Fernández, es en portugués. ¿Sí? En caso de ataque o la CNIC, ¿enviaría a los donos los sensores posibles a SOEs reactivas? ¿Reactivas? Lo que pregunta es si en caso de ataque, si la CNIC les enviaría a los dueños de los sensores posibles acciones reactivas. Bueno, la idea con los sensores es aprender qué hacen un atacante para ver qué comportamiento tiene y, bueno, podríamos intercambiar algunas consideraciones entre el CECIR y el dueño del sensor, pero en general, la pregunta debería de venir del dueño del sensor hacia nosotros, porque la idea de la JANIN es, bueno, tener una idea de lo que está pasando y que cada persona, que cada dueño del sensor, bueno, analice y estudie el tema y, bueno, sí, estamos a las órdenes para compartir posibles acciones reactivas. Recuerden que el sensor no es que les estén atacando a su red, ¿no? El sensor es justamente lo que les permite visualizar cómo se comporta un atacante cuando está intentando entrar a algún sistema. Gracias. Bien, tenemos otra consulta de Guillermi Proenza. Es en portugués. Vuelve a consultarnos por el email. Dice, ¿cuál es o email para enviar esas informaciones para hacer parte de Honeynet? Lo iban a colocar en el chat, ¿no? Sí.
Enseguida lo volvemos a recalcar en el chat. Volvemos a escribir el mail. Tengo una nueva consulta sobre Henry Vázquez. Dice, nuestra organización genera gran cantidad de logs desde dispositivos firewall distribuidos. ¿Es posible que enviemos estos logs para que sirvan de analítica a sus sistemas y a la comunidad? No, eso no tiene, eso es un tema que no tiene nada que ver con la HANET ni con los sensores. Eso es un tema aparte. Y por ahora no estamos recibiendo ningún log de ninguna organización porque, bueno, la capacidad, no sé si tendríamos capacidad para eso, pero tampoco tenemos un proyecto que apunte a eso, por ahora al menos. Gracias igual por la pregunta. Bien, tenemos otra consulta de UTT sysadmins. Es en inglés. I'm not sure if I missed it. Is there a dashboard that all HoneyNet members can view the results of all sensors? And what does it look like? Is it the same CSIRT dashboard? Sí, nosotros justamente fue una de las slides, era un screenshot del dashboard que puede ver una persona, el dueño de un sensor y además en general. Capaz que se le escapó, no sé, pero sí, fue una de las slides que mostramos. Bien, por el momento no tenemos más consultas. Okay. Les agradecemos. Muchísimas gracias, Guillermo y Graciela. Gracias, Guillermo, y gracias a todos por participar y por el interés. Y bueno, ya saben, cualquier duda pueden consultar a la casilla nuestra o consultan en el sitio del CSIRT. Y bueno, muchas gracias y buenas tardes. Saludos a todos. Muy bien. Esperamos que hayan disfrutado del webinar. Perdón, Guillermo, no sé si tú querías decir algo. Sí, dar las gracias también por atender el webinar. Ya estamos recibiendo algún mail de solicitud. Qué bueno, me alegro. Gracias a todos los asociados que se conectaron por su participación, por cualquier consulta, como ya dijo Graciela, sobre la HoneyNet, escribir a cesirt@lacnic.net, que lo vamos a escribir en el chat, y por consultas acerca de los webinars, escribir a training@lacnic.net, también escribiremos el mail en el chat. También los invito a visitar la página de webinars de LACNIC y estar atentos en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, donde anunciaremos las fechas de próximos webinars, cursos online que realizamos en el Centro de Capacitaciones de LACNIC y mucha más información. Gracias nuevamente por haber participado y hasta la próxima.
Thank you.